La gerencia de la emisora Solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Excelente mañana para todos. ¿Qué tal, amigos de la sintonía? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias en La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. Hoy es martes 24 de noviembre de 2020 y a partir de este momento la información local, departamental, nacional e internacional bajo la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo. Marta López con ustedes en la lectura de noticias. Muy buenos días, oyentes de Facebook Live, amigos de la web www.solarfm.com.co y a mis oyentes de los 107.7. En este nuevo día damos gracias a Dios, estamos a 37 días del año 2021, estamos a un mes exacto de la Navidad, de la Nochebuena, y vamos a estar con ustedes en esta mañana con todo gusto, dándoles la oportunidad de participar y dar a conocer lo positivo o lo negativo a través del 315-631-3310, 314-298-1771. Envíen su mensaje de WhatsApp, el 315-631-3310. Sistema informativo. Muy buenos días para Ana Pinilla Pino, madrugadora el día de hoy. Gustavo Ardila, hola, un gran saludo. Mi Dios te bendiga. Amén, un abrazo. Jorge Quiroga, del Gremio de la Vigilancia. Dios nos cuide. Amén. Feliz día. María Valdés, Dios te bendiga. Muchas gracias por la sintonía. El amiguito desde La Fontana, muy buenos días, doña Isabel, un abrazo. Que Dios te dé hoy y siempre una razón para reír, una ilusión para vivir y miles de motivos para luchar y ser feliz. Excelente mañana, Amanda Barrera, y a los amigos viajeros que también se desplazan por las diferentes vías nacionales. En esta mañana del martes, decirles que para la ciudad de Bucaramanga, el pico y placa para hoy, las terminadas en 5 y 6. 5 y 6, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las 6:07 minutos, Solar FM Estéreo 107.7, la información de interés local a esta hora. A las diferentes veredas que voy a estar nombrando a continuación, decirles que se estará llevando a cabo una jornada de vacunación y control de crecimiento y desarrollo. Esto se estará realizando la próxima semana, mucha atención, la S Integrado San Juan de Cimitarra, la Secretaría de Salud Municipal, están invitando a una jornada de control de crecimiento y desarrollo y de vacunación para completar el esquema de vacunas a todos los niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en edad fértil entre los 15 y 49 años de edad. Se estará aplicando la vacuna contra el toxoide tetánico y la influenza en mayores de 50 años. Se estará llevando a cabo de la siguiente manera. El próximo miércoles de mañana en 8 días, que es 2 de diciembre, de 8 de la mañana a 11 de la mañana en la vereda San Vito. Ese mismo día, miércoles 2 de diciembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde en San Pedro de la Paz. El jueves 3 de diciembre en la vereda Bella Vista, de 8 de la mañana en adelante. El viernes 4 de diciembre en la vereda Las Dantas y el sábado 5 de diciembre en el corregimiento de La India. Deben tener en cuenta que deben llevar el carnet de vacunación y el carnet de control de crecimiento y desarrollo de los niños. Recuerde que si usted le hace aplicar las vacunas a sus hijos, podrá prevenir enfermedades que les podrán causar la muerte. Este informe lo hace llegar el coordinador del PAI municipal, Martín Hernández. Buenos días, Janet Patiño G, feliz día para ti también y bienvenida Elena Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a las noticias en Solar. Sistema informativo. Las 6 de la mañana con 9 minutos en Solar FM Estéreo 107.7. Llueve en el municipio de Cimitarra desde las 2 de la mañana aproximadamente, cayó un aguacero, las calles están súper empapadas, espero que las basuras que sacaron anoche los sectores donde correspondía no hayan quedado por ahí después de que el carro recolector pasa. El problema es cuando los animales las riegan o cuando no son embolsadas debidamente y que quedan por ahí residuos. Esto es lo que el agua se lleva. Y lo que el agua se lleva es lo que tapa las alcantarillas o sumideros de aguas lluvias. Y lo que el agua se lleva es lo que
a su vez nos inunda en las diferentes calles del municipio de Cimitarra o barrios que padecen a veces de inundaciones por toda la basura que se tira a las calles. Así que hoy que le corresponde al barrio Alfonso López y todos los de allá, después de la Avenida La Paz, esperamos que sean todos o seamos todos conscientes de que las bolsas deben de estar bien amarraditas, por favor. Buenos días, Mariela Amparo Hernández, que hoy sea un día lleno de bendiciones, Jehová te bendiga y te guarde. Amén, igualmente. Muchas gracias, Aida Martínez, bienvenida. Sistema informativo. A las 6:10, decirles, oyentes en la sintonía de Solar Estéreo a nivel municipal, departamental y nacional e internacional, quienes nos escuchan y nos ven a esta hora en la mañana, que Cimitarra amanece con un reporte del COVID-19, 15 casos nuevos positivos. 15 nuevos casos positivos para hoy martes 24. El reporte se dio el día de ayer 23 de noviembre, en el cual nos muestran que salieron contagiados 15 nuevas personas y que además en el mapa epidemiológico se agrega un fallecido. Triste, esto por el COVID-19. Correspondientes a las siguientes personas los nuevos positivos. Hay un hombre de 52 años de edad, es asintomático, se encuentra en aislamiento obligatorio en casa. Hay una mujer de 28 años de edad, sintomática, se encuentra en aislamiento en casa. Un hombre de 23 años de edad, ya estamos viendo reportes de personas más jóvenes, porque casi siempre estaban las adultas, adultos mayores. Hoy el reporte, personas más jóvenes. El hombre de 23 años de edad es sintomático y se encuentra en casa, en aislamiento obligatorio. Hay una mujer de 36 años de edad, asintomática, con aislamiento obligatorio en casa. Un hombre de 51 años de edad, asintomático, con aislamiento obligatorio en casa. Un hombre de 23 años de edad, asintomático, con aislamiento obligatorio en casa. Hombre de 58 años, asintomático. Hombre de 46 años de edad, sintomático, en casa. Mujer de 22 años de edad, asintomática, en casa. Hombre de 57 años de edad, asintomático, en casa. Mujer de 28 años, asintomática, en casa. Hombre de 58 años de edad, sintomático, en casa. Mujer de 25 años, sintomática, en casa. Hombre de 28 años, asintomático, en casa. Hombre de 60 años, asintomático. Ahí están los 15 nuevos casos. Varían las edades. Y lamentablemente, un fallecido, un hombre de 93 años de edad, quien falleció en la ciudad de Bucaramanga. El personal de salud pública adelantó ya todas las acciones pertinentes para la realización del cerco epidemiológico de cada uno de los casos. Y el mapa entonces cambia de la siguiente manera. Mire que cada vez que se da el reporte vamos subiendo de 10 en 10, lamentablemente, y no hemos llegado a diciembre. No se han dado los reportes de los últimos acontecimientos. ¿Cómo está el mapa epidemiológico para el día 23 de noviembre? Hasta ayer, la fuente es la Secretaría de Salud del municipio de Cimitarra. Aquí nos muestra que actualmente tenemos 52 casos activos. Cada vez estamos subiendo de a 10 y hasta más, porque hoy el reporte nos muestra 15 nuevos positivos. 52 activos en este momento, también aumenta la cifra de casos en espera, 36 casos en espera en este momento para el municipio de Cimitarra. Aumentó la cifra de fallecidos, ahora 21, y hospitalizados hay 2. Si vamos al total de las muestras tomadas, han tomado hasta el momento 733, y de todos los casos desde que inició la pandemia, el municipio de Cimitarra ha registrado 318 casos. Los casos negativos fueron 379 y los casos recuperados 245. Me enfoco mucho en la cifra de los activos porque es como que lo que en este momento a uno que se cuida y que quiere llegar mucho más allá es preocupante. 52 activos, esperamos que estas personitas que están activas, asintomáticas, por favor se queden en casa. De igual manera, las personitas que hacen parte del cerco epidemiológico, los que le han rodeado, los que han tenido contacto, que también deben estar en aislamiento, lo que llamamos la cuarentena, por favor, en casa, porque todavía no se sabe si son o no portadores del virus, si son aparte de activos asintomáticos o sintomáticos, y que esto nos podría estar perjudicando, y que faltan para terminar este año 37 días y nadie ha dicho que cuando acabe el año se va a acabar la pandemia. Esto va a continuar
pero que hasta el día de hoy, después de haber llegado a 11 casos mínimos, vamos subiendo de manera acelerada. 52 casos positivos para el municipio de Cimitarra con fecha 23 de noviembre de 2020. Sistema informativo. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Sistema informativo. En Solar FM Estéreo 107.7. Buenos días, Miguel Antonio Serrano Ortiz. Feliz mañana, ¿cómo estás? Hoy, ¿desde dónde? Bueno, me imagino que en Granada Meta, ¿cierto? Buenos días, Dios te bendiga, ten un lindo día. Un abrazo grande para ti también. Nubia Ariza, hola, buenos días. Bendecido día para todos. Muy buenos días de parte de Nubia Ariza. Camilo Mateus, hola, buenos días. Doña Fanny Zapata, ¿qué tal? Qué bueno verla por estos lados, desde el Marfil, en la sintonía solar, y del Miss Restrepo, que también llega a la sintonía. Por ti y por mí, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Bueno, continuamos con la información en Solar FM Estéreo, las 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos con otras noticias a esta hora. El reporte a nivel departamental en cuanto al COVID-19 son 288 nuevos casos positivos, 288 para Santander y 8 muertos para este departamento. Se suman en el nuevo mapa epidemiológico para el departamento, 288 nuevos casos, 8 fallecidos por el COVID en Santander. Sistema informativo. Las 6:17 minutos. Y les contamos que a nivel nacional, muertes por COVID dice el COVID-19 al 1 de noviembre, o sea, hasta el 1 de noviembre a nivel nacional eran 2000 más de las reportadas. No entendí. A 1 de noviembre las muertes por COVID-19 en Colombia ascendieron a 34.686 personas, según informó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Son 2.662 fallecidos más de los 32.024 reportados para la misma fecha por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Dorance Millán, hola, buenos días. Escuchando las noticias de Solar Estéreo, bendiciones desde Ibagué. Muchas gracias, un abrazo de bienvenida, Dorance Millán. Mi gente de San Gil, de Barranca, de Bucaramanga, oyentes con Solar Estéreo. Les voy a contar, oyentes de la sintonía, que nuestro mandatario municipal Wilfran Fernando Sabogal Yarse, junto a los mandatarios de Landazur y Marlon Ballén, el de Santa Elena de Lopón, Diego Alberto Meneses, y la secretaria de gobierno de nuestro municipio, Eliana Benavides, recibieron la visita del director de la CAS, Alecevit Acosta Sánchez, con el fin de concretar un convenio para el fortalecimiento institucional de la oficina de la CAS en nuestro municipio. Asimismo, se reunieron con representantes de las veredas La Verde y la vereda El Brasil, donde se trataron temas relacionados a la tala indiscriminada de árboles. Seguidamente se visitó al río Guayabito en el sector del Malecón, donde se busca la ampliación de esta obra de contención, para lo cual se programó una visita ambiental para estudiar la viabilidad del proyecto. Por último, se realizó también la entrega oficial del aula ambiental al Colegio Integrado del Carare por haber sido elegido como el mejor tercer proyecto ambiental denominado Los Guardianes de Pachamama. Esto se realizó con las visitas del alcalde de Landazuri, de Santa Elena de Lopón, de igual manera al director de la CAS, que estuvieron y que realizaron estas visitas, y es una muy buena noticia, fortalecimiento institucional para la oficina de la CAS de nuestro municipio. Vemos las imágenes de dicha reunión, dicho encuentro que se tuvo en el municipio de Cimitarra con nuestro alcalde y la secretaria de gobierno. Todo lo que sea en bien para nuestro municipio
Que Dios los bendiga y nos ayude a salir adelante. Gloria García, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a las noticias en Solar. Sistema informativo. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. En otras noticias, a esta hora les contamos, oyentes de Solar FM Estéreo, que fueron denunciados asesinatos de dos profesores en Colombia. Desconocidos asesinaron a dos profesores en el departamento de Risaralda, en la turística región del Eje Cafetero y en Nariño, fronterizo con Ecuador. Denuncias que se hicieron este lunes a organizaciones sociales. Más información, mucha atención. Más de 15 víctimas fatales se han registrado este año en Santander por feminicidio. Los principales mecanismos de muerte son la asfixia, elemento contundente y arma cortopunzante. Cámaras de seguridad graban el momento en el que una mujer es asesinada en Florida Blanca. Al parecer, en el crimen también habría participado la actual pareja del ex de Silvia Tatiana Pinzón. Solar FM Estéreo 107.7, vía Piedecuesta Pescadero, se ha recuperado en un 50%. Después de 9 meses de la emergencia natural que se presentó en la troncal central del norte, exactamente entre Piedecuesta y Pescadero, la vía registra un avance del 50% en las obras para recuperar la transitabilidad. Como se recordará, el pasado 25 de febrero de 2020, este trayecto presentó una emergencia vial por las fuertes lluvias que generaron deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo y saturación de taludes que afectaron 40 puntos de la vía al ocasionar el represamiento y desbordamiento de las quebradas Grande, el Boquerón y el Cafetal, además de los ríos Manco y Río de Oro. Hola Blanca López, buenos días, bendiciones para ti también, muchas gracias. La sintonía nos la brinda Danitza Espitia Ariza, Dios te siga bendiciendo, amén. Llegó Ladis Jacome desde Puerto Boyacá. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Que mi Dios te bendiga siempre, un abrazo desde Puerto Boyacá. A ver cuándo me escribe desde Cimitarra, desde tal barrio del municipio de Cimitarra. Un abracito para Pedro García, llega por acá a la sintonía. Buenos días, que Dios te bendiga, un excelente martes. Y Daniel Gutiérrez, ¿cómo pasó su cumpleaños, Daniel? En Cerro de Armas. Un abrazo, Dios te bendiga. Oyentes que llegan a la sintonía, 6 de la mañana, 22. Atención, en otras noticias, a esta hora les contamos, oyentes en la sintonía solar, que plan tortuga de taxistas en Bucaramanga se iniciará desde las 5 de la mañana, o se inició. Propietarios y conductores del gremio amarillo se tomarán las vías de Bucaramanga en protesta. Un grupo de taxistas viajará hasta Bogotá, en donde se realizará una petición formal al gobierno nacional. Los transportistas advierten que, de no ser escuchados y de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, a partir de enero entrante realizarían nuevas movilizaciones con bloqueos totales. Sistema informativo. 6 de la mañana, 23. Mercado campesino con mujeres rurales reactiva la economía en la provincia de Yariguíes. Mujeres de San Vicente de Chucurí, Puerto Wilche, Sabana de Torres y Barranca Bermeja, en Santander, comercializaron sus productos agrícolas, piscícolas y apícolas en el mercado campesino de reactivación de las mujeres rurales de la provincia Yariguíes, en el que se beneficiaron más de 400 familias santandereanas. Para Amil de Mayorga, productora y habitante de la vereda Cayumbita de Sabana de Torres, haber participado en el mercado fue muy importante y destacó: hemos podido sacar unos productos y no los hemos perdido. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nos ayudaran a sacar nuestros productos. Quiero que estos mercados se sigan realizando. La actividad contó con la participación de la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Gallo Santos, la gestora social de Santander, Jenny Sarmiento Díaz, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Blanco Pimiento, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Rosemary Mejía Serrano, y la gestora social del de Sabana de Torres, Mayra Rivera Sánchez. En Sabana de Torres, juntamos esfuerzos
y fue una maravillosa expresión de cómo las mujeres son las protagonistas de la reactivación económica de Santander en una iniciativa que ojalá pudiéramos replicar a nivel nacional. El mercado campesino presencial y sobre todo virtual, aseguró Gallo Santos. Y continuó. En esta oportunidad, más de 400 familias beneficiadas en una jornada muy valiosa, porque la mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones de mujeres de Sabana de Torres y de la provincia Yariguíes manifestaron que había sido muy útil porque habían comercializado la mayoría de sus productos. Asimismo, la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género, en alianza con la Secretaría de Agricultura, reactivamos la economía porque Santander se reactiva con las mujeres, destacó Blanco Pimiento. Sistema informativo. Milenita Suárez, buenos días. Feliz y bendecido día para todos. Lida Roa Delgadillo, muy buenos días. Dios te bendiga. Para los que vayan a viajar de Cimitarra a Landazuri, informarse primero, porque no hay paso. Lida Roa Delgadillo, muchas gracias. ¿Qué sabes de esto, Lida? Cuéntanos. Por acá, en esta imagen que hay en el Facebook Live, un descuido hoy puede ser la tristeza de mañana. No lleves el virus a tu casa. Tus abuelos, padres o hermanos pueden ser las próximas víctimas. Quédate para cuidarnos frente al COVID-19. Sistema informativo. Las 6 de la mañana con 26 minutos en Solar FM Estéreo 107.7. Reiterar a las comunidades de las veredas San Vito y San Pedro de la Paz que allí se estará realizando la jornada de vacunación y control de crecimiento y desarrollo el miércoles 2 de diciembre. En San Vito de 8 a 11 y San Pedro de la Paz de 11 a 2. En la vereda Bellavista el jueves 3 de diciembre, en Las Dantas el viernes 4 de diciembre y en La India el sábado 5 de diciembre. No olviden llevar el carnet de vacunación. Sistema informativo. Estas son las noticias en La Comunidad Informa. 6 de la mañana 26 en La Comunidad Informa. Mucha atención. Mató a una mujer de 89 años en el sur de Bolívar. El asesinato de María del Carmen Vera Muñoz ocurrió en la madrugada del pasado sábado 17 de agosto y causó conmoción en el sur de Bolívar y el resto del país. No solo por tratarse de una mujer de 89 años, sino por la manera tan brutal como la atacaron dentro de su casa mientras dormía. A Marujita, como le decían en Carnizala, corregimiento de Arenal del Sur, la asfixiaron y la golpearon en la cabeza y el tórax con arma contundente. El móvil del crimen también provoca asombro e incredulidad. A María del Carmen la mató un vecino por un hecho marcado por situaciones de convivencia e intolerancia. La policía del Magdalena Medio, que tiene jurisdicción en varios municipios del sur de Bolívar, despejó las dudas que había en torno a la muerte de Marujita, luego de 3 meses de investigaciones que terminaron con la captura del presunto responsable del homicidio, su vecino Javier Sayas, de 35 años, y apodado El Poli. A Sayas lo aprendieron en el mismo corregimiento donde ocurrieron los hechos. Gracias a una ardua investigación de 3 meses desarrollada por funcionarios de la SIJÍN, en la que a través de la administración de fuentes humanas y señalamientos directos, se logró la expedición de orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio en contra de Javier, quien era vecino de la difunta y presuntamente por situaciones de intolerancia y de convivencia, habría tomado la decisión de asesinarla. Es de anotar que el cuerpo de la señora María del Carmen fue hallado en la habitación de su vivienda con signos de violencia. Según Medicina Legal, la causa de la muerte fue asfixia mecánica, dice el comando de la policía del Magdalena Medio. La prensa del sur de Bolívar asegura que la mujer era reconocida en la zona, sobre todo en Arenal del Sur, porque se dedicaba a la venta de productos de belleza. Javier Sayas fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo llevará ante un juez con funciones de control de garantías por el delito de homicidio agravado. Sistema informativo. Bueno, me confirma Lida Roa Delgadillo que hay derrumbes en la vía Cimitarra a Landazuri. Para las personas que van a viajar, es que cayó harta agüita anoche, o esta madrugada mejor. Marta Almeida desde el barrio Lagos Quinta de la ciudad de Bucaramanga, muy buenos días. Un abrazo. Gracias por llegar a la sintonía. 6:29 en Solar. Aunque hemos vivido desafíos, la vida sigue sin parar. Sigue el crecimiento, las ganas de jugar, bailar, aprender. Sigue el cuidado, el amor.
Y por eso, también sigue la vacunación. Todos los puntos de vacunación del país están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma confiable y segura. Busca ya las vacunas. Es gratis. Hazlo de una. Gobierno de Colombia. Bueno, mis amigos de la sintonía, 6 de la mañana con 29 minutos, 315-631-3310, la línea WhatsApp para que participen en esta mañana. Don Armando Galindo, muy buenos días, oyentes desde Morro Negro, saludito para Ana Sofía, para doña Gladys Moreno, para mi gente que también participa a esta hora desde Landazuri, don Silvano Pinzón. 6:30 minutos en Solar. Atención, mucha atención, 18 de los 27 municipios de Caldas se encuentran en alerta naranja por las lluvias. Las autoridades en Caldas piden a los alcaldes que activen los planes de contingencia por deslizamiento y crecientes súbitas. 23 de los 27 municipios de Caldas tienen actualmente probabilidad de deslizamiento y 18 están en alerta naranja por las constantes e intensas lluvias. Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo indican que las probabilidades se entregan ya que en el departamento se presenta saturación de humedad en los suelos, lo que hace posible que se presenten deslizamientos de tierra en laderas o altas pendientes. La alerta naranja se registra en los municipios de Aguadas, Filadelfia, Aranzazu, La Merced, Manizales, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pácora, Pensilvania, Río Sucio, Salamina, Samaná, Supía y Victoria. El director de la Jefatura de Gestión del Riesgo, Félix Ricardo Giraldo, recordó a los alcaldes la importancia de activar los planes de contingencia por deslizamientos y creciente súbita con el objetivo de hacer un seguimiento constante de las zonas en riesgo. Las 6 de la mañana, 31 minutos. Mucha atención. Van 599 casos de dengue en Cartagena en lo que va del año 2020. Al menos 19 casos han sido de dengue grave. Además, se registra un fallecido. El dengue es una enfermedad endemoepidémica en el país y cada 4 años se presentan picos donde la incidencia y letalidad aumentan. Es por eso que el Departamento Administrativo Distrital de la Salud informa que a la semana 45 en el distrito de Cartagena se han registrado 599 casos de dengue, logrando una incidencia de 58 casos por cada 100.000 habitantes. En Cartagena en 2018 fueron notificados 527 casos de dengue, con una incidencia del 53.3 por cada 100.000 habitantes. 25 fueron de dengue grave y un fallecido, para una letalidad del 4%. En el 2019 se vivió el pico epidémico en todo el país, donde se presentaron 1.791 casos en el distrito para la incidencia de 175 casos por cada 100.000 habitantes. Para 2020 se han visto un descenso tanto en la incidencia y letalidad del dengue, donde 19 casos han sido de dengue grave y se han presentado un fallecido. Estas cifras nos dan un aliento por seguir trabajando en las estrategias para lograr concientizar a la población sobre la importancia de prevenir el dengue, manifestó Joana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud. Esta entidad ejecuta la estrategia Mi Barrio contra el Dengue, que ha sido de mayor incidencia en las comunidades de Cartagena, donde los mismos habitantes se concientizan y son aplicadores de las buenas prácticas que se deben realizar para prevenir el dengue. Si bien ahora nos encontramos en temporada de lluvias, donde el mosquito se reproduce más fácil en reservorios de agua, es de suma importancia que el cartagenero nos ayude a poner en práctica cada una de las estrategias para lograr tener comunidades libres de dengue, agregó Bueno. ¿Cómo prevenir el dengue? Deseche todos los objetos inservibles capaces de acumular agua de lluvia. Evite tener en su vivienda recipientes que contengan agua limpia estancada. Mantenga tapados o boca abajo los recipientes en desuso. Lave las paredes internas de las albercas y tanques con abundante agua, jabón, hipoclorito y con cepillos de cerdas duras durante 5 o 10 minutos, al menos una vez cada 8 días. Sistema informativo. Uy, apareció Leito Yepes. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¡Qué milagro! Pero bueno, por acá se le recibe cuando pueda venir o cuando quiera venir. Leito Yepes. Un abrazo, abuelita. En temporada de lluvias, evite botar basura o escombros a la calle. Estos pueden caer a las alcantarillas y provocar inundaciones. Prevenir es tarea de todos.
6:34. Mucha atención, hallan 80 personas en gallera clandestina en Puerto Colombia. Según la policía, encontraron a las personas consumiendo licor. También estaban en el lugar varios menores de edad. Gracias a la información de la comunidad sobre una aglomeración de personas dentro de una residencia ubicada en la calle 9 con carrera 12F, barrio Altos de la Risota, en el municipio de Puerto Colombia, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla acudieron al lugar y encontraron cerca de 80 personas en una gallera clandestina que venía funcionando en este sitio. Allí había consumo de bebidas embriagantes, menores de edad y, según indica el reporte policial, los presentes no tenían ningún elemento de bioseguridad. Varias personas lograron huir por la parte trasera del lugar. Sin embargo, las autoridades lograron sancionar a 52 e imponerles sus respectivas multas. Las 6:35, lanzan una granada contra un lugar comercial en San José del Guaviare. Al lugar le estaban exigiendo altas sumas de valor antes del atentado. Alrededor de las 2:15 de la madrugada de este lunes se sintió un fuerte estruendo producido por una granada lanzada contra el establecimiento comercial de Yamaha en San José del Guaviare. Según fuentes particulares, se logró conocer que en repetidas ocasiones disidencias de las FARC habían enviado cartas exigiendo fuertes sumas de dinero al propietario del establecimiento comercial. El artefacto explosivo causó la destrucción del ventanal principal del almacén dedicado a la venta de motocicletas Yamaha y otros artículos. Así las cosas, sigue el boleteo por medio del cual están extorsionando a los comerciantes de San José del Guaviare, en los que están pidiendo mayores acciones de la fuerza pública para combatir este delito que no permite el desarrollo del mercado local, dijo uno de los afectados. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas de todas partes. 6:36, avanza la mañana del martes 24 de noviembre, mucha atención. Sigue en aumento el número de pacientes que han superado el COVID en Santander. La gobernación de Santander informa a la comunidad que cada vez son más las personas que logran superar el COVID-19 en el departamento. Este domingo 22 de noviembre, 252 pacientes más se han recuperado del virus de la siguiente manera. En Barbosa, 2. Barranca Bermeja, 28. Bucaramanga, 105, Cerrito, 1, Charalá, 1, Chipatá, 1, Cimitarra, 3, Curití, 1, El Peñón, 1, Florida Blanca, 36, Gambita, 3, Girón, 24, Guabatá, 1, Málaga, 4, Matanza, 1, Oiba, 1, Páramo, 1, Piedecuesta, 21, Sabana de Torres, 1, San Gil, 7, El Socorro, 4, Betas, 5, para un total de 44.259 recuperados. A continuación, el consolidado general de pacientes que han superado el virus por municipio. Aratoca, 32. Barbosa, 89. Barichara, 10. Barranca Bermeja, 8.322. Betulia, 14. Bolívar, 8. Bucaramanga, 18.642. California, 5. Capitanejo, 20. Carcassí, 6. Cepitá, 4. Cerrito, 20. Charalá, 5. Charta, 1. Chipatá, 5. Cimitarra, 226. Concepción, 5, Confines, 11, Contratación, 8, Coromoro, 2, Curití, 30, El Carmen de Chucurí, 59, El Guacamayo, 3, El Peñón, 11, El Playón, 69, Encino, 2, Enciso, 9, Florida Blanca, 6,726, Galán, 1, Gambita, 10, Girón, 4,053, Guaca, 11, Guapota, 2, Guabata, 6, Huetza, 4, Ato, 2, La Belleza, 17, La Paz, 4, Landazuri, 47, Lebrija, 246, Los Santos, 27, Macaravita, 10, Málaga, 290, Matanza, 21, Mogotes, 12, Molagavita, 10, Ocamonte, 11, Oiva, 18, Onzaga, 2, Palmar, 2, Palmas del Socorro, 4, Páramo, 4, Piedecuesta, 3,251, Pinchote, 29, Puente Nacional, 14, Puerto Parra 2, Puerto Wilches 145, Río Negro 153, Sabana de Torres 239, San Andrés 6, San Gil 675, San Joaquín 10, San José de Miranda 14, San Miguel 8, San Vicente de Chucurí 183, Santa Bárbara 2, Santa Elena de Lopón 15, Simacota 16, El Socorro 138, Suaita 30, Sucre 15, Suratá 15, Tona 7, Valle de San José 11, Vélez 86, Betas 12, Villanueva 7 y Zapatoca 8. Además, se reportaron 325 nuevos contagios de COVID-19. Los casos se encuentran en los municipios de
Barranca Bermeja 31, Bucaramanga 172, Cimitarra 1, El Carmen de Chucurí 1, El Playón 1, Florida Blanca 48, Girón 28, Lebrija 2, Málaga 1, Piedecuesta 26, Sabana de Torres 1, San Gil 3, San Vicente de Chucurí 3, Simacota 1 y El Socorro 6. Desafortunadamente, 8 personas más fallecieron a causa del virus en Barranca Bermeja 1, Bucaramanga 4, Florida Blanca 2 y San Gil 1. Sistema informativo. Llega a la sintonía a esta hora Fercho Riaño. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. El doctor Ricardo Argüello Figueroa, un abrazo de bienvenida a toda la guardería de la cuarta edad. Muchas gracias por acá. ¿Quién más llega? Oyentes que están en la sintonía desde el kilómetro 4 en Landazuri. Luz Marina en el estadio, muy buenos días. Es para pedirle a las autoridades que estén más pendientes en la cancha del estadio, porque el día domingo asaltaron a un menor de edad, lo amenazaron con arma blanca y le robaron todo lo que llevaba, hasta la camisa que llevaba puesta. Esto en el barrio o en el sector del mismo estadio, en el municipio de Cimitarra, el anterior domingo. Gracias por la participación. Entonces, a las autoridades, por favor, más recorrido por el municipio de Cimitarra. Buenos días, por acá sigue lloviznando en Morro Negro. Feliz día, bendiciones. Muchas gracias, don Armando Galindo, desde Morro Negro en la sintonía solar. En 19 minutos, las 7 de la mañana, la información desde Cimitarra, Santander. Mucha atención, este lunes cerraron las compuertas del embalse de Topocoro en Santander. Luego de los vertimientos controlados que incluyeron la apertura de las 3 compuertas en el embalse de Topocoro en Santander, este lunes en horas del mediodía fue cerrada la única compuerta que permanecía abierta para dar por concluidos los vertimientos controlados hasta nueva orden. Isagen informó que las otras 2 compuertas habían sido cerradas desde el domingo en horas de la mañana, luego que los vertimientos se hicieran de manera controlada. Directivos de la entidad informaron que debido al tiempo de viaje de los caudales hacia la zona baja del río, la reducción se empezará a recibir de los siguientes sectores: La Cascajera, en Barranca Bermeja, y San Luis de Río Sucio, Sabana de Torres, 3,5 horas. Puerto Cayumba, en Puerto Wilches, 7 horas. Puente Sogamoso, en Puerto Wilches, 10 horas. El Pedral, en Puerto Wilches, 11.5 horas. Boca del Sogamoso, Puerto Wilches, 13.5 horas. Desde hace 2 semanas y luego de confirmarse que el nivel del embalse estaba en 320 metros sobre el nivel del mar, es decir, en la cota de desbordamiento, la central hidroeléctrica Sogamoso determinó abrir las compuertas. Ante esta nueva determinación de cerrar en su totalidad las compuertas del embalse, Isagen aseguró que se mantiene en un estricto control a los caudales que llegan al embalse. Además, se recomienda a los consejos municipales de gestión del riesgo coordinar con las comunidades sobre cómo evitar acceder a la zona entre el puente La Paz y la presa La Tora y seguir atentos a los niveles del río Sogamoso. Buenos días, don Rodrigo Quiroga. Bienvenido a las noticias en Solar, 6:42 minutos. Más información en las noticias del martes. Municipio de Molagavita está aislado por inundaciones y el acueducto fue arrasado. La ola invernal que se recrudeció este fin de semana en Santander ocasionó un colapso de las vías del municipio de Molagavita y destruyó el acueducto de la población. La quebrada que pasa por la vereda Pantano Grande se desbordó y arrasó con la zona, dejando incomunicada la comunidad, donde además se han presentado movimientos de tierra, una situación muy grave. Si recordamos que en el año 2010 unas 45 familias perdieron sus viviendas por una remoción en masa, relata Jesús Barajas, alcalde del municipio de Molagavita, a través de un video difundido en las redes. El río Chicamocha se salió del cauce entre las veredas Chicacuta y el Guayabo, arrasó con los cultivos agrícolas de más de 100 familias campesinas. Realmente el temor es apremiante. Estamos viendo agrietamientos en las veredas. Tenemos afectación en el acueducto que surte de agua potable al municipio, pues el tránsito de este acueducto es por esa vereda y por los movimientos de tierra. Los tubos se partieron y en este momento no tenemos agua potable en el municipio, señala el mandatario. En ese sentido, los habitantes de Molagavita tratan de sacar el agua de una quebrada que queda cerca al municipio,
para poder abastecerse y hacerla potable. En ese sentido, piden ayuda a las autoridades departamentales y nacionales para que se generen ayudas que permitan controlar la emergencia y reconstruir el acueducto. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Más noticias en Solar FM Estéreo. El Ministerio de Salud anunció que Manizales tendrá 30 camas UCI más en los próximos días. El Ministerio de Salud dio a conocer que en los próximos días Manizales contará con 30 nuevas camas de unidad de cuidados intensivos, las cuales servirán para dotar alrededor de 3 centros hospitalarios. Ante el aumento de contagios de COVID-19 en Manizales y la declaratoria de alerta roja hospitalaria en esta ciudad, el Ministerio aseguró que ayudará a fortalecer la atención de la pandemia y a expandir las camas de atención crítica para evitar que colapsen los hospitales y clínicas. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de la capital caldense, afirma que actualmente están haciendo todos los esfuerzos para conseguir recursos y habilitar diferentes estrategias en los centros de atención, con el objetivo de bajar la alerta roja. Por el momento, la alcaldía está pendiente de recibir respuesta del Gobierno Nacional sobre una petición realizada para que en Manizales puedan adoptar nuevas medidas restrictivas. Sistema informativo. Solar FM Estéreo 107.7 para mis oyentes de la finca La Playita. Muy buenos días. Daris Martínez y Héctor Benítez en sintonía. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Buenos días para Zaire Perdomo, Linderman Barrera Cruz, Ewi Sánchez, Luis, Maybe Joana Cruz, oyentes en sintonía con Solar Estéreo, Lilita Calde, oyentes de Noticiero, Jorge Agudelo y Marcelita Ruiz, oyentes con Solar FM Estéreo. Continuamos con la información. Blanca López, gracias por la sintonía en esta mañana. Atención, mucha atención, les contamos a esta hora, entre otras noticias, que asciende a 10 el número de fallecidos por masacre en Betania. En las últimas horas murieron 2 de los heridos de la masacre que se encontraban en hospitales de Medellín. La gobernación de Antioquia confirmó que en las últimas horas murieron 2 de los heridos de la masacre de Betania que se encontraban en hospitales de Medellín, es decir que en total todas las personas que resultaron heridas ya fallecieron. Pues horas después del ataque armado, otro lesionado perdió la vida cuando era trasladado para recibir atención médica, por lo que el total de la cifra de víctimas fatales es de 10 personas. Las 3 personas que resultaron heridas fallecieron, una siendo trasladada de Simón Bolívar al área metropolitana y las otras 2 en centros hospitalarios de Medellín, confirmó el alcalde del municipio, Carlos Mario Villada. Durante esta semana se espera la llegada de más uniformados al suroeste antioqueño para reforzar la seguridad en la etapa final de la cosecha cafetera, pues este año se han registrado 8 masacres en esta subregión. Sistema informativo. 6:48 minutos en las noticias Solar. Fuertes lluvias en Colombia se prolongarían hasta mayo del próximo año. Cada vez nos aumenta más el tiempo. El IDEAN estima que las precipitaciones presentan una intensidad de hasta un 60% por encima de lo normal. De acuerdo con el IDEAN, debido a que persiste el enfriamiento sobre las aguas del Océano Pacífico, sigue fortaleciéndose el fenómeno de La Niña con incidencia en Colombia y por consiguiente se pronostican lluvias en gran parte del territorio nacional y con intensidad de hasta un 60% por encima de lo normal hasta mayo de 2021. El instituto precisa que las precipitaciones tendrán mayor intensidad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar y Córdoba, también en el norte de la región pacífica, norte y centro de la región andina y el centro oeste de los llanos orientales. Esta situación, advierte el IDEAN, está provocando que los grandes afluentes del país continúen en ascenso
Incluso algunos sectores de los ríos Magdalena y Cauca están muy cerca de desbordarse. Además, dice, se observa inestabilidad en los suelos, los cuales continúan en proceso de saturación, incrementando la amenaza de deslizamientos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. En la Comunidad Informa, saludo de bienvenida a Ana Sofía, acabando de llegar al trabajo y a conectarse con Solar Estéreo. Buen día, un abrazo lleno de bendiciones. También para Ángela Torres en la Carrera Quinta, en el restaurante Sama. ¿Sigue lloviendo, Ángela? Que me envía así como la sombrillita. Bueno, una mañana pasada por lluvia en el municipio de Cimitarra, con Solar FM Estéreo, las noticias desde Cimitarra. Mucha atención, recordarle a las veredas donde se estará realizando a partir del miércoles 2, porque el mes de diciembre empieza el martes, no el domingo, el martes empieza diciembre. Entonces, la S Hospital Integrado San Juan de Cimitarra estará con la Secretaría de Salud Municipal realizando una jornada de control de crecimiento y desarrollo y de vacunación para completar el esquema de vacunas a todos los niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en edad fértil entre los 15 y 49 años de edad, donde se aplicará la vacuna contra el toxoide tetánico y la influenza en adultos mayores de 50 años. El miércoles 2 de diciembre se estará llevando a cabo la vacunación a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 en la vereda San Vito y de 11 de la mañana a 2 de la tarde en San Pedro de la Paz. El jueves 3 de diciembre en la vereda Bellavista a partir de las 8 de la mañana, de igual manera el viernes 4 de diciembre en Las Dantas y el sábado 5 en La India. Deben llevar el carnet de vacunación y el carnet de crecimiento y desarrollo las personitas que van a participar en esta jornada de vacunación y de control de crecimiento y desarrollo. Recuerden que si usted le hace aplicar las vacunas a sus hijos, podrá prevenir enfermedades que a su vez les pueden causar la muerte. Información de Martín Hernández, coordinador del PAI municipal. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. En La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar Estéreo. Hola, Didier Fragoso en la sintonía Solar FM Estéreo. Por acá dice que el agua casi no deja salir a trabajar. Qué buena excusa, buenos días. Por acá también lloviznando desde las 2 de la mañana en Morro Negro, don Armando Galindo, muchas gracias. Ajá, bueno, a toda nuestra audiencia, muchas gracias. Les contamos a las 6:52 minutos que en Bucaramanga el cobro predial del 2021 no incluirá la actualización catastral. El año entrante, en la liquidación del estado de cuentas del impuesto predial de los bumangueses, no se incluirá la polémica actualización catastral del municipio. Eso hará que el reajuste en la contribución no se dispare. El próximo año, la administración de Juan Carlos Cárdenas Rey liquidará los recibos del impuesto predial sin la actualización catastral, lo que de alguna forma les aliviará los cobros tributarios a los dueños de los predios en Bucaramanga. Así lo informó la propia secretaria de Hacienda de la Alcaldía de la Capital Santandereana, Saharay Rojas Telles. La funcionaria recordó que tras una decisión del Tribunal Administrativo de Santander a comienzos de este año, se suspendió la actualización catastral que fuera aprobada en el año 2019 para 88 mil predios de Bucaramanga. De este modo, para la vigencia de este 2020 debió hacerse una reliquidación del impuesto predial unificado, toda vez que el gravamen depende exclusivamente del avalúo catastral de cada uno de los inmuebles. La demanda de este proceso se basó en una serie de presuntas violaciones constitucionales tomadas como consideraciones incuestionables para que un magistrado del Tribunal Superior de Santander decidiera en enero pasado suspender provisionalmente el cuestionado cobro del predial hasta que la solicitud de nulidad del mismo sea definida
en los estrados judiciales. Según la Secretaría de Hacienda, la alcaldía se encuentra en el plan de verificar, junto con el área metropolitana, los más de 30.000 avalúos catastrales que están en reclamación. La idea es darles la tranquilidad a los contribuyentes y definir si están acordes con la ley. El propio mandatario de los bumangueses aseguró que él es consciente de la preocupación ciudadana que existe en torno a la próxima liquidación del impuesto predial, sobre todo por el proceso de actualización catastral y por las decisiones judiciales que este tema ha suscitado entre los contribuyentes. Sin embargo, él les dio un parte de tranquilidad a los ciudadanos al señalar que con su equipo asesor estudia posibilidades legales y viales para lograr el menor impacto en el bolsillo de los bumangueses. Cárdenas Rey dijo que pretende liderar una campaña de pedagogía entre los dueños de predios de tal forma que cada contribuyente sepa qué le espera para este 2021. No en vano, este año ha sido muy duro por la pandemia y por la crisis económica. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Janet Waldrón, buenos días, bienvenida a las noticias, bendiciones. Le cuento que para el municipio de Cimitarra, en el área urbana, en cuanto al crecimiento y desarrollo, no tengo por acá ninguna información, pero tengo entendido que al menos la parte de vacunación acá en el municipio se está prestando de manera normal, en el mismo punto, solo que por diferente entrada, pues para evitar el encuentro entre los menores y los pacientes. Así que podrías acercarte al puesto de salud, que quizás esta parte se esté realizando como antes se venía haciendo. Janet Waldron, muchas gracias por la sintonía y a todos ustedes, amigos oyentes de Solar Estéreo, un noticiero más, el del martes 24 de noviembre de 2020, con Marta López en la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Tengan todos un excelente y bendecido día. Nos encontraremos mañana nuevamente aquí en Solar Estéreo On Live de 6 a 7 de la mañana. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Solar Estéreo, la que más se oye. Si usted anuncia en Solar Estéreo, vende. Vende. La mejor guía comercial para anunciar sus productos o servicios es Solar Estéreo. Solar Estéreo, la que más se oye. Hasta el 25 de noviembre, aprovecha el aniversario de Comultrasan. Compra a crédito Nevera Siberia y te obsequiamos una cuota hasta por 50.000 pesos en tu crédito por electrificadora, libranza o personal. En Hogar Comultrasan, celebra con nosotros 58 años de historias felices. Vigilado Super Solidaria. Estar juntos es